hermosa. Aquí vamos todas, acá va mi mamá, Dani, Alexander. Allá yo, va Alexander. Yo ya les... Acá viene José también, miren. Yo y ya les vamos a... Hola, buscar. Hola, buenas tardes. Noches, ya son noches. Tardes, noches. Así es. Aquí venimos nuevamente a la feria, ¿verdad, José? Así es, dando una vueltecita. Que se escucha muy buena, ¿eh? Porque hay, creo, música en vivo. Yo y Alex vamos a buscar a Dor. Ah, mira, sí, hay música en vivo ahí en la... Y aquí... Ah, sí, también están las voladoras de Papantla. Papantla. Y aquí andamos en la feria nuevamente, mi gente hermosa. Y es que, ¿saben a qué vine especialmente? Porque mi hermana Ernie me mandó dinero para que me comprara un anillo de plata, porque me quedé con las ganas la otra vez. Y me dijo, ve y cómprate tu anillo de plata. Porque la señora de la plata solo iba a estar el día de hoy y se iba. Así que vine yo a comprarme mi anillo de plata porque mi hermana Ernie me mandó dinero. Gracias a mi hermana. Vamos a continuar con nuestro programa, pero para ello pues mencionamos que esta noche estamos celebrando el cumpleaños número 174 del municipio de Cuxamala. Eso hizo nacer la Feria del Gallo, celebración el municipio de Cuxamala. Para eso, pues se acordó que fuera un 16 de marzo, un día como hoy, porque día como hoy, en el año 1850, se creó la estructura política del naciente estado de Guerrero y se crearon los municipios. Este lugar, nuestro pueblo, Cuxamala, pertenecía en la creación del nuevo estado, del estado de Guerrero, se dieron territorialmente, es el municipio de Cuxamala, pero ya el estado de Guerrero. Y así es como venimos haciendo, creciendo la tierra caliente. La Chapa pertenecía a Cuxamala, pero con el tiempo la Chapa también se le dio una categoría de municipio. El municipio Cucarabato fue en la época del Cordillato, ya en 1907. Virgilio Díaz era el presidente de México y ahí se crea el municipio Cucarabato, parte. Nos hemos venido pues avanzando, hemos venido creciendo de esa manera. Ya estamos estabilizados, ya tenemos aquí en Guerrero, recientemente de ella, no hace mucho, ya con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pues solucionando el paso de los años. Cuxamala, este día pues estamos. ¡Qué guapuras! Miren. ¡Ah, mira! ¡Hombre! ¡Pura modelo, eh! ¡Ay! ¡Qué gusto de ver! Mi familia hermosa, miren, de aquí de Cuxamala. Aquí disfrutando de la feria un ratito. Gracias. Mami, ¿y el Alex con el Aarón? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la rondalla de Cuxamala. Adelante. Hola.
dos.
tradicionales sierreños. No cabe duda que es una construcción muy bonita. Los felicitamos a todos. Nos describieron el municipio de Cuzamala, todas sus poblaciones, para que todos conozcamos, ¿verdad? Faltaron poquitos, pero bueno. Aquí yo los escuché de los tules, ¿no? Se fueron a Characo, Guataseo, el Fundán, se fueron a Arroyo Grande, La Cañada, orgullosamente el municipio de Cuzamala. Un aplauso para ellos. Adri, pues vamos a poner otro tema, otra rolita también. Algo romanticón desde las composiciones. Algo ranchero de las composiciones del amigo José de Rodríguez de Guaracio. Vamos a ponerlo. Esto lleva por nombre Rancherito y Enamorado. Mi guachita dice más o menos. ¡Ajá! Que nosotros fuéramos parte de ese legado que él está dejando en la música. Pues bueno, vamos a seguir mandando saludos para toda la... Hola, mi gente hermosa. Quería
Por eso me gustan, porque son ajustados.